se le puede ocurrir llevar los poemas disfrazados de mujer? Solamente a Piojo. Claro que si hubiera sabido lo que le esperaba, no lo hacía. ¿Quieren saber lo que le esperaba? Miren. Lo único que quiero que me cuentes es cómo siguió lo de Piojo con los poemas. ¡Ah, eso! Se complicó muchísimo. ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Sí? No toqué. ¿Sí, Samantha Maceo? Sí, no, no está. ¿Quién la busca? El recepcionista del concurso. Sí, sí, a ver, espere un segundo que me parece que está entrando. A ver, espere un momento. El recepcionista. No, no, ¿para qué me pongo esto? Qué estúpido es. ¡Oh, hola! Sí. Sí, Samantha. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me invita a tomar un café? Sí. ¡Ay, espere, señor! ¡Espere, que justo está entrando mi papá! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Me sugí! No hay amores chiquitos, hay amores. Las primeras. No estabas tan apurado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, 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 las que quieras. ¿Vos estás conforme con tu mamá? No, no, para nada. ¿Por qué? Porque mi mamá no me da bolilla. Es como que la molesta en todo lo que tiene que hacer. ¿Qué será mejor? ¿Lo que te pasa a vos con la madre que tenés? ¿O lo que me pasa a mí, que no tengo a nadie? Yo creo que es mejor no tener padres, porque para tener y que no te quieran. Si no los tendrías, no pensarías así. Yo siempre pensé que mis padres viven y que algún día los voy a encontrar. Pero ahora ya no. Cuando no me puedo dormir, pienso que no los voy a ver nunca más. Y que siempre voy a estar sola. No pienses eso, que te hace poner triste. ¿Podés venir al bar que está a la vuelta de la fábrica? No, no puedo. Por favor, necesito que hablemos, no podemos quedarnos así. En serio, Martín, no puedo. Bueno, si no podés, te voy a pasar a buscar por tu casa. Martín no sabía nada de lo que su papá les estaba haciendo a Belén y a Sol. Más vale que no tal y si no las hubiese defendido. A veces no es tan fácil. Para mí algo sabía. Para mí no sabía nada, pero algo sospechaba. ¿Vos decís que por eso citó a Belén en el bar? Me gustaría que me dieras una explicación. No hay nada que explicar. Sin embargo, a mí hay cosas que no me han quedado claras. Yo ya te dije lo que me pasaba. No sé qué más querés que te aclare. Pero, ¿cómo puede ser que después de haber estado tan bien juntos, todo se venga abajo? Bueno, los sentimientos cambian. Pero así de golpe. ¿Se puede cortar algo así, sin ninguna razón? ¿O hay algo que yo no sé? No, Martín, yo ya te dije lo que siento. Ya te lo dije. ¿Por qué mejor no decís lo que no sentís? Yo lo lamento. En serio, te pido perdón. Yo nunca le hablé a una mujer como te estoy hablando vos. A mí nunca me gustó dar explicaciones. Lo que pasa es que a mí nunca una mujer me importó como me importás vos. Y yo nunca quise como te quiero a vos. Yo no te puedo decir más nada. Lo único que sé es que no quiero seguir. Yo ya no siento lo mismo de antes. Entonces, ¿se terminó?
¿Usted me quiere más a mí o a Martín? Ay, pero ¿qué clase de preguntas son esas? Quiero saberlo. Bueno, es muy difícil de decir. Yo creo que lo quiere mucho a los dos. Es más, creo que son las dos personas que ella más quiere en el mundo. Sí, sí. ¿Pero a cuál de los dos quiere más? Son dos cosas diferentes, no es más o menos, son diferentes. Ella es una mujer y él es un hombre. Se quieren como una pareja. ¿Me comprendes? En cambio, a ti ella te quiere con el amor de una madre. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Pero si tiene que elegir entre él o yo, ¿a quién elige? Ay, Dios mío. Espero que nunca se vea en esa disyuntiva la pobre Belén. ¿Y? ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. ¿Te arreglaste con Martín? No. Me fue bien porque hice lo que me había propuesto. ¿Lo largaste nomás? Sí. Fue el momento más difícil de mi vida. Pero lo hice. Nunca pensé que fuera capaz de decir tantas mentiras juntas. Perdona por llamarte hasta ahora. ¿Qué estabas haciendo? Cenando. Ah, bueno, entonces te hablo rápido. Sí, mejor. Hoy estaba pensando, ¿no? Y se me ocurrió que mañana podríamos ir al cine. Si es que podés y si no tenés nada que hacer. No, no puedo. Tengo prueba de matemáticas y voy a estar toda la tarde estudiando. ¿Le invitó a salir? ¿La podés cortar? Yo no dije nada. Estaba esperando que me contestaras. No te lo decía vos. Es que acá hay ruidos muy molestos. ¿Y si lo dejamos para pasado mañana? Pasado mañana puede ser. Bueno, entonces a las 4 estoy por ahí. ¿Te parece bien? Está bien, te espero. Chao. No les entre en la cabeza que puedo salir como una amiga y nada más. ¿Y si te quiere besar en la boca, que le des risa? Bueno, basta, se acabó. Basta de pavadas. Se ponen a comer. Belén y yo terminamos. ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué pasó? ¿La dejaste? No, yo la dejé. Ella me dijo que no me quiere más. ¿Cómo? ¿Ella te dijo a vos que no te quiere más? ¿Y pero por qué se brotó así de golpe? ¿Qué pasó? Puede ser un brote, puede ser que no. A veces a uno le pasa que cree que está enamorado y finalmente se da cuenta que es un deslumbramiento pasajero. Bueno, yo voy a hablar con ella. No. No te preocupes, voy a ir. Ojo con abrir la boca. Yo voy a hacer todo lo que puedo, lógico. Pero me parece que me vas a ganar vos. Igual, gane la que gane, vamos a seguir siendo amigas como siempre, ¿no? Claro que sí. Te digo la verdad, a mí no me importa solamente ganar por ganar. Yo pienso tanto en eso, porque si llego a bailar con Mosca y ganamos, eso va a hacer que nos acerquemos más. ¿No será que todo esto que está pasando con la pequeña te tiene mal y no puedes pensar en ninguna otra cosa? ¿Y que cuando lo de Sol se solucione, volverás a estar enamorada de Martín? No lo creo. Veo que tienes todo muy claro, pero me gustaría que dudaras, porque entonces serías como siempre has sido, más humana. Tuve un sueño muy raro. ¿Qué sueño? Soñé que Julián estaba sentado solo, ¿no? Y yo me acercaba. Le levantaba la cara y él se paró. De a poco nos empezamos a acercar. Nuestros labios estaban cada vez más juntos. Estábamos a punto de besarnos. ¿Y te besó en la boca? No, porque yo ahí junto me desperté. Tengo miedo que este sueño haya sido un aviso. Que en la vida real, cuando salga con él, no puede pasar esto. ¿Y qué problema tenés? ¿No te gustaría que te den un beso en la boca? No, claro que no. Además, yo nunca besé a nadie. Yo tampoco. ¿Pero qué vas a hacer? Porque vos ya le dijiste que vas a ir al cine con él. Yo ya cumplí con mi parte. Ahora le toca a usted cumplir con la suya. Sí, claro. Háblele al juez para que me devuelvan a Sol. Está bien, yo no tengo inconveniente, pero antes tengo que tener la certeza de que me estás diciendo la verdad. Pensaba en pasar por el cine esta misma tarde para buscar las entradas, así mañana no tenemos problemas, ¿eh? Qué suerte que no fuiste, porque no voy a poder ir. ¿Pero por qué? Y porque hay revisación médica en el hogar.
y no me puedo ir. ¿Justo mañana? Y sí, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, entonces lo dejamos para pasado mañana. Tampoco puedo, porque le prometí a una amiga que le iba a ayudar a estudiar. ¿Y la semana que viene? Y bueno, la semana que viene puede ser. Voy a aprovechar, bueno, que no lo encontré a Piojito y me voy a ir a entregar un material mío de poesías a un concurso. ¿En serio? ¡Qué sí, bueno! ¿Sabes qué? Él me insistió desde el principio, pero yo, no sé, me daba vergüenza. Pero al final pienso que es una taradez no presentarme. Claro, total que perdés. Pero lo que te pido, no le digas nada a Piojo, porque si gano, le quiero dar la sorpresa. No me digas que cuando Samantha fue a dejar los poemas, se encontró con Piojo vestido de mujer. Y algo así. A mí me gusta conocer más en profundidad a los concursantes. Sobre todo si tenemos los mismos gustos. Samantha, ¿qué te parece si continuamos esta conversación en un lugar más tranquilo? Sí, en el cementerio. ¿Qué decís? El cementerio. El cementerio que tengo que ir a visitar a mi abuelita. El cementerio y tengo miedo que se vaya. Ah, no que se vaya, que cierre el cementerio. Ay, estoy confusa. Samantha, yo te estoy proponiendo algo mucho más divertido. ¿Qué te parece si primero tomamos un café y después? Se nota que vos sos una mujer muy sensible, con una gran capacidad de sentir, con una gran capacidad de apasionarse. ¿O me equivoco? Muy amable. Más o menos. Samantha, creo que vos y yo nos vamos a llevar muy bien. ¿Parece? Ese es el Piojo. ¿Qué hace así? ¿Qué hace así vestido de mujer? Y ese tipo que le agarra las manos. ¿Te puedo decir ahora? ¿No me puedo dejar con la intriga? ¿Qué hizo Samantha? ¿Piojo la vio? No. Por suerte, no. ¿Pero qué es lo que has visto? Lo vi a Piojo en un bar vestido de mujer con un tipo al lado que le agarraba la manito. No te pongas así, mujer, no puede ser. Estás equivocada, has sido otra persona. No, no estoy equivocada. Lo seguí y llegó a la casa de Martín, ¿entendés? Volvió a la casa de Martín. Yo no sé lo que le pasó, pero Piojo se convirtió en un travesti. Viene a traerles unos papeles a Jeanette que le mandó Carmen. No sé de qué se tratará, pero debe ser de la revisación. Sí, seguro. ¿Y a qué hora es? ¿A qué hora? No, no nos dijeron. Yo sí sé. Es a las 4 de la tarde, pero el 14 de diciembre. No entiendo. Mi tía me dijo que no va a haber ninguna revisación. ¿Por qué me mentiste? Porque... Deja. Yo te lo contesto. Me mentiste porque no querías venir al cine conmigo. No, no es eso. Que... ¿Qué? No, en realidad no sé por qué te mentí. Odio que me mientan. Yo creí que vos eras una persona que iba de frente. Pero ahora veo que no es así. No, Julián, no te enojes. No, claro que no me enojo. Mejor si no querés venir al cine. Me ahorro una entrada. Chao. Lo más importante que tengo para decirte es que recibí una carta de Ramiro Morán muy extraña. Me habla como si alguna vez hubiera habido una relación amorosa entre él y yo. Y también me habla de un dinero depositado en nombre mío. Decime, ¿tu patrón se enfermó de la cabeza? Ay, 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 Valentina. Me mentiste. Entre tu hermana y Ramiro nunca hubo nada. Y si inventaste una cosa así, debe ser por algo. Algo muy pesado, Valentina. A mí me hubiese gustado que fuéramos amigos. ¿Y si le decís la verdad? No, me muero de vergüenza. Pero así nunca te va a perdonar. ¿Te parece? Pero claro, él no se va a bancar un rechazo así. Sí, tenés razón. ¿Te das cuenta, Pericles?
¿Te das cuenta que no se puede confiar en nadie? Tampoco en Milly. Ella no quiere estar conmigo. Por eso inventa mentiras. Pero que no se le ocurra volver a acercarse a mí. Porque si lo hace, se va a arrepentir para el resto de su vida. Como los periodistas se van a quedar a comer, le dije, mejor dicho, le ordené a Saverio que preparara algo fuera de menú. ¿Se lo ordenaste? Sí. Se lo habrás recomendado, porque aquí la única que da las órdenes soy yo. Como quieras. Él sabe lo que tiene que hacer. Bueno, voy a ir a ver a las internas para decirles que cuando vuelvan del colegio van a estar acá los periodistas. No, deja, que eso se lo voy a decir yo. ¿Me pone tan contento que me hayas invitado a tu casa? Porque esto quiere decir que algo te pasa conmigo. Yo justamente lo llamé para decirle todo lo contrario. ¿Cómo? No te entiendo. Lo nuestro es imposible, Rodolfo. No, Samantha. Por favor. Sí, Rodolfo. Es triste, pero... es así, Rodolfo. Samantha. Yo te amo. Te pido que me des una sola oportunidad. Sí, Rodolfo, pero... yo no te puedo amar, Rodolfo. ¿Por qué? Porque... hay otro hombre. A lo mejor vos crees que es amor. Pero yo te puedo asegurar que nadie te va a amar como yo. ¿Por qué? ¿Vos qué sabés, Rodolfo? Sí, lo sé. Lo sé porque lo siento aquí, en el medio de mi pecho. Yo puedo hacerte feliz, Samantha. Yo puedo hacerte sentir lo que es estar con un hombre de verdad. Y te lo puedo hacer sentir ahora. ¡No, Rodolfo! ¡Calma, Rodolfo! ¡Sale, calma! ¡Samantha, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Aquí estoy yo! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Para un poquito, Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Ay! ¡Mi novio! ¿Ese es Nami? ¿Bien? ¡Alberto! ¿Quién es este muñeco? Él es... ¡Un amigo! Soy un amigo, sí. ¿Un amigo? ¿Qué clase de amigo sos? Un amigo te voy a comer en el sofá. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué haces? ¿Amigo de quién sos? ¡Sí, Alberto! ¡No me pongas nervioso! ¡Basta! ¡Basta, Alberto! No nos pongamos nerviosos al Alberto, por favor. ¡Basta, Alberto! ¡Basta! Te salvó el timbre, cara, con trampa, ¿entendiste? ¿Quién eres ahora? ¡Ay, no sé, Alberto! ¡No sé, no se peleen! ¡Ay! ¡Tranquilos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Samantha! ¡Samantha, mira que no es lo que vos pensás, eh! ¡Pero esto es un horror! ¡Pero para qué querías que fuera tu novia! ¿Cómo? ¡Ella también es tu novia! ¿Cómo que también? ¡Yo soy la única novia! No, Samantha, mi cuticuti... ¡No me hables! ¡Ya ni me toques! ¡No te quiero ver más! ¡Me atiraste la vida! ¡Degenerado! ¡No te enojes! ¡Mi cuticuti! ¡Mi cuticuti! Mirá, pibe. No, sos demasiado joven para ser tan perverso, ¿eh? ¡No! ¡Para! ¿Sabés lo que me gustaría a mí para estar feliz? No sé. Que Martín me venga a visitar. Mira, Sol, lo que pasa es que Martín y yo... ¿Qué? No somos más novios. ¿En serio? Sí. Pero yo quiero que sean novios. Es que, Solcito, a veces la gente no puede seguir estando junta y tiene que separarse. Pero yo quería que se casen. La Lucecita dijo que Sol escuchó cuando Ramiro Morán fue a presionar a Belén al hotel, ¿no? Sí, pero no le dijo que había escuchado. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué cosa? No entiendo que Ramiro Morán se salió con la suya. Sol no hizo nada para que Martín y Belén no se separaran. Eso hubiese sido una muy buena idea, ¿eh? Chicos, acá llegaron los jugos. Muy buenísimo, los voy a acompañar con un... ¡Gran espérame! ¡Pará! ¿Vamos a bailar? Ojalá que Sol pueda hacer algo para que Belén y Martín no se separen. Quizás hace falta un milagro. Y en Rincón de Luz hay muchos milagros. Acá todo es posible, desde soñar despierto hasta pensar con el corazón. Mañana volvemos a recordar juntos
Y no se olviden que el domingo tenemos nuestra cita de honor. A las 7 de la tarde. Así volvemos a soñar juntos.